¿Qué tal, seguidores de Ego Garage Customs? Mi nombre es Oscar y pues este es el trabajo terminado, ya culminado en este Volvo C30 2011, al cual hicimos un cambio de color. Este es un baño de pintura más pintura de interiores. Sí, este es el color nuevo de Mazda, bueno, 46V, Red Crystal Soul. Este color es ahorita uno de los preferidos de la gente. Yo creo que las ventas de Mazda han sido muy muy grandes en este color, bastante veces más vendido. Y pues como no, si se ve impresionante, ¿sí? Este Volvo se cambió por completo. Ok, aquí puedo darles rápido un tour de cómo llegó. Aquí van a poder ver una vista 360 de el estado en el que llegó también. Unas condiciones bastante malas. Rapidísimo les muestro aquí dentro del área de pulido, primero que nada, lo que es el brillo que logramos, tanto como por la calidad del transparente, que este fue nivel premium, es con materiales de la marca RM. Tanto el transparente como pues nuestro pulido de tres pasos, el cual deja pues este brillo y este acabado espejo que ustedes ya conocen. Ok, y pues vamos rapidísimo a ver la vista 360. Así es como estaba este Volvo. Pues después de que ustedes pudieron ver la condición del auto, pues pudieron notar que las pastas estaban en muy malas condiciones. De este lado teníamos un pedazo de pasta de ese tamaño, tanto que pues esta pieza la levantaron para que cuadrara pues el grosor de la pasta que teníamos aquí. Tuvimos que hacer algunos injertos de plástico para reparar esta fascia, hacer todos los ajustes. Todo esto, si lo notaron, también estaba totalmente desajustado. Sí, ahorita nosotros pelamos la fascia por completo, quitamos todas las cantidades de pasta que tenía de reparaciones anteriores, dejamos completamente limpia su plástico original y pues este es el rescate de esta pieza, por así decirlo, ¿de acuerdo? La hojalatería completa pues dentro del auto, ahí pueden ver que nuestro cofre está completamente liso. Ahora van a poder ver de lado la hojalatería que logramos en los costados. Tenemos muchas ondulaciones, muchos golpes de puertas. Y pues así es como luce en este momento, completamente derecho. Eso es gracias a nuestra hojalatería. Lo que son los espejos se pintaron negro brillante. Toldo fue negro brillante. Lo que son nuestros rines, bueno, pues ustedes ya los habían visto en publicaciones anteriores. Ese es el resultado. Es el color también con el que vienen los nuevos Mazda, que es el gris wood metal. Ok, lo que son todos los plásticos también los restauramos, los texturizamos y aplicamos una laca automotiva catalizada para que tenga exactamente el mismo efecto y la misma textura original, de acuerdo. Ya no hay raspaduras, todos están raspados, ahora ya no, ya están completamente restaurados. La fascia, pues vean cómo estaba esta fotografía. Está en muy malas condiciones, igual teniendo pasta. No se le echa pasta a una fascia porque pierde la flexibilidad. Entonces aquí pueden ustedes notar pues la calidad con la que la dejamos, el ajuste perfecto de las fascias. ¿Sí? Su ajuste perfecto. También su restauración de plásticos. O sea, ese trabajo fue bastante bueno. ¿Ok? Y pues el golpe más fuerte que teníamos era de esta puerta. Si se recuerdan, estaba tan doblada que hasta este lado se había levantado. Estaba separada de este lado y estaba separada de este lado. Entonces rescatamos la puerta. También estructuralmente hablando se rescató. Y pues esta es la calidad de nuestro trabajo en hojalatería. Perfectamente derecha nuestra puerta.
¿ok? Y bueno, pues rápidamente les muestro cuál es la ventaja de realizar un cambio de color con nosotros, ya que nos esforzamos muchísimo. Por ejemplo, todo lo que son todos los interiores están también pintados en el mismo tono. Este auto será muy complicado que alguien note que este no era su color. Se pintaron interiores como estos. Sí, hasta respetamos las etiquetas, como pueden ver. Sí. Todo el interior fue completamente pintado. Ok, el interior de las puertas. Todo con el brillo exterior. Ok. El cofre, ¿sí? Todo el interior del cofre también tenemos exactamente. Bueno, pues en el cofre, ¿qué es lo que encontramos? Exactamente lo mismo. Todo lo que es el interior del cofre está completamente pintado del tono exterior. Inclusive no tuvimos que bajar ese motor, pero logramos pintar a profundidad todas las vistas, ¿sí? Sí, bueno, sí, está todo prácticamente tapado, pero también aquí, por ejemplo, pueden ver en las fotografías cómo es que pintamos la parte interna de la fascia, el alma, el marco radiador, todo eso para que, les repito, sea muy complicado que alguien note que este auto no era de este color y se vea lo más original posible. ¿De acuerdo? Su limpieza estética al motor, ¿ok? Esa es la calidad de Garage Customs. Y pues bueno, el brillo que siempre les prometemos aquí está presente. ¿De acuerdo? No les tardo más. Vamos a dar la última toma nada más a lo que es el trabajo realizado en nuestro taller al sol. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por seguir viéndonos. Esto es Garage Customs. Hasta el siguiente video.